Buenos días. En primer lugar, vamos a tratar el punto relativo a la constitución de la comisión. Según el acuerdo de fecha 24 de junio de 2019, se constituyó esta comisión con la siguiente composición. Don Carlos Conde O'Donnell, Jacobo Florido Gómez, Elisa Pérez de Siles, Rosa Sánchez Jiménez, Alicia Murillo López, María del Carmen Martín Ortiz, María del Carmen Sánchez Aranda, Nicolás Eguiglia y Noelia Losada Moreno. Sí, está. Como punto número dos, la designación del presidente. Se asume la propuesta de don Carlos Conde O'Donnell como presidente y se somete a votación la misma. Se somete a votación la designación de presidente y vicepresidente. Cinco votos a favor, tres votos en contra. Bueno, pues buenos días a esta recién estrenada Comisión de Pleno de Economía, Hacienda, Recursos Humanos y Calidad, Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial. Sirva este saludo inicial para desearle a esta comisión pues un trabajo intenso durante esta legislatura, un trabajo fructífero para sacar temas adelante y un trabajo leal, tanto desde el Gobierno como desde la oposición, para que el debate de las ideas sea lo que fructifique y los acuerdos sean lo que finalmente permita que la ciudad siga avanzando. Saludar también, qué mejor manera de empezar esta comisión informativa con inusual, para el momento en el que es, propuesta que se lleva para su aprobación, que no es otra cosa, no es ni más ni menos que la aprobación tanto del presupuesto municipal como de las plantillas del Ayuntamiento de Málaga y de los organismos autónomos del Ayuntamiento de Málaga, así como una propuesta referente a la modificación del acuerdo de clasificación de entidades del sector público que viene desde la Alcaldía. Hemos acordado, o se ha acordado en Junta de Portavoces, y está aquí también la portavoz del Grupo Popular, se ha acordado, tanto en el Pleno como en la Comisión Informativa, una flexibilidad adicional, lo hemos comentado con los intervinientes en esta comisión, una flexibilidad que aplicaremos, aunque se corte el micro a los tres minutos, daremos esa flexibilidad para que prosiga la intervención la persona que esté en el uso de la palabra. Agradezco también, y así lo hago saber a todos los miembros de la comisión, la presencia de buena parte del personal directivo y personal responsable de asuntos económicos, de áreas y organismos municipales y de empresas. Las empresas públicas decidimos no invitarlas porque en las empresas ha habido un debate en cada uno de los consejos de administración, pero en cualquier caso, si hubieran cuestiones que planteadas en el debate quedaran sin aclarar del todo, desde esta presidencia se ofrece la posibilidad de que en un momento dado esa aclaración pueda venir a posteriori pues con una aclaración, un informe o cualquier otro asunto que pueda quedar en duda, dentro de que el presupuesto sabemos es un presupuesto, es un concepto bastante administrativamente bastante complejo y muy amplio en todas sus cuestiones. Antes de entrar en el debate, comentar también, y así a sugerencia de la propia Secretaría, después de tener un cierto diálogo con la Secretaría, volvemos a incidir en la misma circunstancia. Las enmiendas que se han planteado por los grupos políticos son enmiendas que son pudieran haber sido totalmente
rechazable en el sentido de no haberse emitido a trámite porque adolecen de lo que una enmienda debe de tener en su claridad de conceptos, tanto de partidas que se detraen con exactitud como partidas que se proponen generar con crédito. Esa realidad es la que nos lleva a que sea muy difícil para el equipo de secretaría, para el equipo técnico de economía que se encuentra aquí presente y para las áreas municipales que son consultadas, poder hacer valoraciones de las enmiendas. Las enmiendas en su mayoría están planteadas de forma muy genérica, con un conjunto de partidas que se propone detraer y un conjunto de partidas que se proponen suplementar. Esa realidad nos lleva a la complejidad de que, evidentemente, para el próximo presupuesto, y así ha sido, así ha insistido la Secretaría en este sentido, el formato de enmienda será un formato que pondremos a conocimiento de los grupos políticos, daremos el tiempo necesario para que se formulen bien las enmiendas, pero las enmiendas pudiéramos pensar, en línea con lo que hace el Gobierno la propuesta de Ley General de Presupuesto y las enmiendas que plantean los grupos políticos, pudiéramos coger ese modelo donde aparece claramente la partida que se sube y la partida que se minora, ¿no? Esa realidad es la que tenemos que poner en valor si queremos hacer un buen trabajo, tanto por parte del Gobierno a la hora de valorar todas las enmiendas como por parte de la oposición a la hora de formular enmiendas que sean plausible en su voto y que si saliera del voto pues se pudieran adaptar el presupuesto. La realidad es que estas enmiendas no hemos querido empezar la legislatura, insisto, rechazando de pleno la inclusión en el orden del día. Están las enmiendas, ustedes podrán hacer mención a las mismas. Es más, votaremos en bloque tanto las enmiendas del Grupo Socialista como las enmiendas del Grupo Adelante Málaga, pero quiero hacer esta advertencia que la Secretaría ya me hizo en el momento de la confección del orden del día, porque si queremos trabajar en positivo, debemos de ya cambiar esta fórmula de plantear las enmiendas, porque si no es que de plano en origen serán desechadas por parte de la Secretaría. Pero si tenemos la vía alternativa para plantearla con claridad, pues ese trabajo que haremos será más garantía, tanto, insisto, para el Gobierno como la oposición. Bueno, ha servido esta introducción para comentar esta cuestión de forma, que no de fondo, pero sí entramos ya de lleno en las cuestiones que se refieren al presupuesto. Hemos tenido la oportunidad de plantear desde el equipo de Gobierno y también merced a un acuerdo que alcanzamos para el Gobierno de esta legislatura, el Grupo Ciudadano y el Grupo Popular, el interés de ponernos manos a la obra y no demorar ni un minuto más la inexistencia de un presupuesto municipal que es garante de la estabilidad de una ciudad, que es garante de la suficiencia financiera de las áreas, organismos y empresas a la hora de afrontar las diferentes cuestiones que se desarrollan a lo largo del año y que es garante, de alguna manera, de que la economía de la ciudad también se vea beneficiada de tener un presupuesto de 821 millones de euros, 821.865.000 euros en su estado de gasto y 823.516 en su estado de ingreso. Este presupuesto consolidado supone un 30%, supone incrementar 31 millones respecto al presupuesto del 2018 y un crecimiento, por tanto, del 4%. Este escenario de presupuesto, hay que decir que viene condicionado, qué duda cabe, de un escenario donde no tenemos a día de hoy presupuestos generales del Estado y, por lo tanto, la previsión de ingresos que recibimos de la participación de ingresos del Estado pues evidentemente viene siendo condicionada por esa inexistencia de presupuestos. Por lo tanto, las partidas de transferencias del Estado en este sentido tienen una estabilidad que no ayuda al crecimiento del presupuesto municipal. También la falta de aprobación del presupuesto de la Junta de Andalucía para el 2019, aunque tenemos anunciado que ya existe un acuerdo para aprobarse este presupuesto y que nos permitiría, de alguna manera, ir también asumiendo desde otras administraciones cuestiones que afectan al presupuesto municipal. Y también, pues, el escenario que duda cabe, y eso fue a finales del 2018, el escenario de diálogo,
de conocimiento de todas las propuestas de los grupos políticos, de diálogo en el Grupo Ciudadano, que evidentemente merced al periodo electoral, que en muchas ocasiones pues ocasiona ruido que ha tenido la dificultad de poder llegar a un acuerdo pues antes de que se produjeran las propias elecciones municipales. Desarrolladas las elecciones municipales, tenemos la oportunidad de retomar este presupuesto, insisto, necesario para continuar pues con el desarrollo y el trabajo que ya con el prorrogado vienen haciendo las empresas, las áreas y los organismos públicos. En un escenario macroeconómico me van a permitir que sea creciente en el presupuesto municipal gracias especialmente no al escenario macroeconómico a nivel nacional, sino más bien en el caso de la ciudad de Málaga y de la provincia de Málaga, que tiene una economía local que crece por encima de la media española. Esa realidad, ese dinamismo económico de la ciudad de Málaga es lo que nos permite, como ayuntamiento, pues sin necesidad de subir los impuestos, al contrario, incluso bajando los impuestos o congelando precios público y congelando tasas y estableciendo nuevas bonificaciones fiscales y ayudas al pago del IBI, con ese escenario de moderación fiscal, de bajada de impuestos incluso, insisto, conseguir ingresar más, porque el dinamismo económico, especialmente por el impulso de la demanda interna, la actividad inmobiliaria que conocemos en la ciudad de Málaga, el turismo no hotelero, la puesta en marcha de nuevas figuras impositivas en el caso de los apartamentos turísticos y, bueno, por supuesto, la senda de bajada del desempleo en la ciudad de Málaga. Todas estas cuestiones lo que nos hacen es configurar un presupuesto que es expansivo y crece en 4%, insisto, gracias a ese dinamismo de la economía malagueña. El marco jurídico nos permite también, y quiero también mencionarlo, presentar un presupuesto en el que ya no se hace mención o deja atrás lo que era el plan de ajuste 2013-2020, que como toda administración hemos tenido que asumir por la disminución importante de ingresos. Este plan de ajuste lo hemos podido llevar a cabo, incluso hemos podido adelantar su eliminación gracias al trabajo que se ha hecho en estos años, en el que hemos seguido sin subir la presión fiscal y sin originar un grave deterioro en los servicios públicos básicos y no despedir a personal y no hacer medidas duras de despidos de personal, conseguir cuadrar unos presupuestos durante del 2013 al 2018. Por lo tanto, en este escenario de eliminación del plan de ajuste nos permite mirar con optimismo esa capacidad que tiene el Ayuntamiento de Málaga para poder asumir cuestiones sin incumplir los parámetros que hasta la fecha, en algunos casos, por ejemplo, en materia de endeudamiento, se podían tener. A día de hoy el endeudamiento, ya lo era el año pasado, pero que ya estamos por debajo del 75%, a día de hoy el endeudamiento para el año 2019 estará cercano al 62%. Estamos hablando de 40 puntos, casi 40 puntos, por debajo de lo que sería el límite donde entraríamos en riesgo financiero. Pero también se hace estos presupuestos en un escenario donde la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que es una ley que ajustaba las competencias a los municipios y ajustaba las cuentas, permítame esa expresión, también a las comunidades autónomas a la hora de que pudieran asumir competencias que los ayuntamientos, andaluces en este caso, veníamos desarrollando. Cierto es que esta ley tiene una situación de inaplicabilidad por parte de un recurso que hizo en su momento la Comunidad Autónoma Andaluza y que nos impide, de alguna manera, poder repercutir esas competencias impropias que, como saben, asumimos desde los ayuntamientos andaluces. Los ingresos del el presupuesto consolidado suponen que más de un 55%, concretamente un 57,99%, proceden de recursos propios. El resto procede tanto de las transferencias que nos hace la comunidad autónoma como como del Estado. Esa realidad es la que nos permite decir, insisto,
que nuestra capacidad económica es superior gracias especialmente al esfuerzo que se hace desde el propio municipio. Por ir terminando ya, o ir, digamos, terminando mi exposición inicial, me gustaría también hablar de las líneas maestras o las líneas directrices del presupuesto. Es un presupuesto que dota de las cantidades necesarias para los compromisos adquiridos, pero también para los compromisos que se han venido adquiriendo durante la ejecución del presupuesto prorrogado. No solo mantiene el empleo público directo en todo el holding municipal, sino que además permite responder a las cuestiones de incremento salarial que, tanto en las ofertas de empleo público como en la subida salarial y los acuerdos establecidos en convenio colectivo, permiten sostener nuestras cuentas. También supone el mantenimiento y la mejora de la calidad de los servicios públicos. También la austeridad, porque seguimos manteniendo la austeridad, no tratamos de crecer de forma ilimitada, sino sabiendo que nuestros crecimientos deben ser sostenibles y sostenidos para no entrar, pues que no viniera otra vez azotándonos una crisis y tener una situación de inflexibilidad a la hora de corregir nuestros gastos. Manteniendo también el plazo medio de pago a proveedores. Sepan ustedes que este presupuesto permite, lo hizo en el 2018, que más de 7.000 proveedores aproximadamente, muchos de ellos locales, o la gran mayoría, pues están cobrando por debajo del límite legal, están cobrando en 23,3 días. La inversión, concepto importante cuando tenemos un nuevo presupuesto, crece hasta el 78 millones de euros, lo que supone un casi 4% más que en 2018. Y no podían quedarse detrás las políticas sociales de generación de empleo, insisto, de mejora constante de los servicios públicos como eje y como eje de ciudad importantes en nuestro presupuesto y lo que nos ha hecho valedores de ser una ciudad referente. Hablamos de la cultura, hablamos de la innovación y hablamos del turismo. La subida de ingresos, lo he comentado antes, supone por esa mayor actividad económica. Tenemos un ahorro fiscal a los malagueños de más de 20 millones de euros en estos presupuestos. El presupuesto, las dotaciones para inversiones crecen hasta 3,2 millones, lo he comentado antes, y por irme a conceptos ya más globales sobre esta línea estratégica de actuación, hablamos de que el gasto social, hacemos una suma de todos los conceptos que repercuten en el gasto social, supone 108,8 millones de euros. El aumento, con respuesta a las personas atendidas sobre la base de la ley de dependencia o el plan concertado, también al plan municipal de emergencia social para familias objeto de desahucio, apoyo a entidades de desarrollo de programas de acción social, la convocatoria a entidades de Economato, iniciativa que se inició en el pasado mandato, el esfuerzo de apoyo a las familias en periodo no lectivo, las prestaciones económicas no periódicas con finalidad de vivienda, alojamiento alternativo gestionadas por los servicios sociales, que también crecen y se mantienen a través del plan de alquiler o VPO. Los suministros energéticos también venimos a garantizarlo con la partida que aparece en los presupuestos, concretamente, por ejemplo, en el caso de EMASA. El apoyo a la red de atención a personas sin hogar y la prevención a personas mayores, con 1.180.000 euros a través de distintas entidades ONG que lo desarrolla, y la prevención en adicciones, plan de emergencia social, atención a colectivos, zonas de especial necesidad. En definitiva, un presupuesto de 108 millones que vuelve a crecer, y ya hablamos de que partimos de un presupuesto que en el año 2013 era de 60 millones de euros y que ahora en el año 2013, habiendo pasado incluso la crisis, vuelve a crecer, llegando a los 108,8 millones de euros. En medio ambiente, un conjunto de actuaciones que suman 195 millones de euros. Dejaré la segunda intervención por si hay que matizarla para no extenderme en la primera. En empleo, economía productiva e innovación, 41,5 millones de euros. Conjunto de subvenciones a proyectos de innovación, obras de mejora de infraestructura en los mercadillos, maquinaria para los mercados municipales, mantenimiento de los mercados municipales. Cultura, educación, turismo, deporte y juventud con 58,6 millones de euros, con nuevas cuestiones que se ponen en valor en este presupuesto, como la piscina del Puerto de la Torre, el mantenimiento y mejora del servicio de biblioteca, nueva biblioteca en el Puerto de la Torre, mantenimiento y mejora de colegio en el Teatro Cervantes.
nuestro cine, el Festival de Cine en Español, y otros servicios públicos que, como saben, es un cajón desastre, por así decirlo, porque ahí engloba una buena parte de nuestros servicios públicos. Hablamos de 251 millones de euros para la MT, en el caso de renovación de flota o implantación de nuevas líneas de alta capacidad, la continuación del bono familiar para la MT, la instalación de marquesina, carriles bici, alumbrado, mejoras en esta casona del parque para la rehabilitación de este edificio que, como saben, pues festejamos pues un nuevo el aniversario del año pasado, mejoras en el recinto ferial de Cortijo de Torres, en el parque móvil, y la apuesta decidida por los barrios, que reciben solamente los distritos 11,1 millones de euros para gestión directa de ellos a la hora de establecer actuaciones directas por parte de esas juntas de distrito. Las inversiones consolidadas, insisto, alcanzan la cifra de 77,9 millones de euros, que repercute en un conjunto de 400 proyectos que van en el anexo 1 de inversiones del 2019, que no voy a leerles porque sería hacer demasiado extensa mi intervención. Y, por último, en el concepto de ingresos, saben ustedes que mantenemos en política fiscal pues el mantenimiento de tasas y precios públicos, mejoramos nuestras bonificaciones aprobadas en las últimas ordenanzas fiscales, no solo en materia de ayuda al IBI, sino también en plusvalía mortis causa. Establecemos un nuevo impuesto en el caso de una nueva tasa en el caso de las viviendas turísticas en materia de endeudamiento, que llegaremos al 62,2% del presupuesto. Estas son las cuestiones generales que yo quería contarles y entramos ahora en las intervenciones de cada uno de los grupos municipales. Comenzando por el grupo Ciudadanos, señora Posada. Pues buenos días a todos. El valor de los consensos en estos escenarios políticos que vivimos actualmente se revela como esencial. Y en el seno de estos consensos y de estos acuerdos de Gobierno, Ciudadanos y el Partido Popular alcanzamos un acuerdo hace tan solo 25 días. Y fruto de ese acuerdo es por lo que venimos nosotros a apoyar estos presupuestos. En primer lugar, porque considero que son unos presupuestos realistas y realizables, que van a ser esenciales para que Málaga vaya solucionando aquellos problemas que la aquejan, paulatinamente, evidentemente, paulatinamente, pero creo que vienen a solucionar algunos de los problemas que hemos ido arrastrando en sucesivos mandatos. Son unos presupuestos que aumentan en un 4% con respecto a otros ejercicios, y a pesar de este aumento presupuestario, se continúa la senda de la bajada de impuestos, que para mi grupo, para Ciudadanos, es esencial. Recordemos que veníamos de anteriores endeudamientos completamente insostenibles y para nosotros es fundamental que paulatinamente la deuda de este ayuntamiento cada año sea menor. Son unos presupuestos, además, que permitirán inversión con una programación plurianual de 8,3 millones, por ejemplo, en el Monte Gibralfaro, o con 150.000 euros para la reforestación, cumpliendo así uno de los ejes también fundamentales de Ciudadanos en materia medioambiental, y que harán de Málaga una Málaga más verde, cuestión que llevábamos nosotros en nuestro programa. Estos presupuestos, además, no se olvidan de los más vulnerables, destinando 108 millones para políticas sociales y 28 millones destinados especialmente a ayudas a domicilio. Por todo ello, no quiero extenderme mucho más, porque después en el Pleno desarrollaremos exhaustivamente cada una de las partidas, pero sí que quería establecer por qué considero que hay que aprobar estos presupuestos y cuáles van a ser los ejes que en ellos determinan. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Losada, por la brevedad. Tiene la palabra el señor Skiglia. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, desde el Grupo Adelante Málaga queremos manifestar que el proyecto de presupuestos que nos han trasladado, en nuestra opinión, tiene innumerables
problemas de forma y de contenido. En cuanto a la forma, entendemos que lo primero que hay que destacar es el retraso de la presentación de los presupuestos. Entendemos que desde la comisión se comenten elementos de forma con respecto a las enmiendas presentadas como la oposición, pero esperábamos como mínimo una pizca de autocrítica relativa a los retrasos, el gran retraso que tiene la presentación de estos presupuestos, que llega con 9 meses de retraso. Según reglamento, debería haber estado presentado en octubre del año pasado y estamos en la fecha que estamos. El segundo elemento es la falta de diálogo. Entendemos que un proyecto tan relevante como un documento tan relevante como los presupuestos municipales requeriría que el equipo de gobierno se siente con la oposición para escuchar las medidas que tiene para mejorar la ciudad de Málaga. Creemos que es importante que este equipo de gobierno entienda, y si no ya vamos a estar nosotros para hacérselo, para recordárselo, de que ha obtenido la alcaldía por solo un voto de diferencia, es decir, que casi un 50% de los electores de esta ciudad han votado a otras opciones políticas y por lo tanto a otras propuestas con respecto a lo que se debería implementar en las políticas locales. Por lo tanto, entendemos que eso debería suponer para el equipo de gobierno una disposición al diálogo, a sentarse y a escuchar lo que los otros grupos políticos tienen para ofrecer a nivel de propuestas para la ciudad. El tercer punto, en cuanto a la forma, tiene que ver con la transparencia y el acceso a los datos. Recordamos, y así lo haremos hasta que esperemos que en algún momento esto se implemente, que en el año 2015 fueron aprobadas en la Comisión de Economía una serie de medidas relativas a mejorar la transparencia y el acceso a los datos. Entregar el proyecto de presupuestos a los grupos municipales con 15 días de antelación como mínimo, que los datos aparezcan totalmente abiertos en formato Excel, con los códigos orgánicos, económicos y de programa de las partidas y conceptos por columnas separadas, que los niveles de territorialización se lleven al máximo que sean posible, incorporar en el proyecto una formulación por objetivos, etcétera. Es decir, cuestiones que garantizarían una mayor transparencia y posibilitarían un mayor control y un trabajo más eficiente por parte de la oposición. Recientemente el alcalde señaló la importancia de que la oposición haga bien su trabajo como garantía de que se gobierne mejor, también por parte del equipo de gobierno, y eso es lo que estamos pidiendo con estas cuestiones de forma. En cuanto al contenido, que quizás es lo más relevante, nosotros consideramos que estos presupuestos son ineficientes, son ficticios y son injustos. Son ineficientes por 3 ejemplos concretos. El primero tiene que ver con el organigrama municipal, que consideramos disfuncional, caótico y oneroso para las arcas públicas. Deberíamos exigir al equipo de gobierno... Señor Siglia, puede seguir, dele otra vez al... que revise justamente para aplicar los criterios de austeridad de los que hace gala la estructura organizativa del ayuntamiento, que entendemos está plagada de entes que duplican funciones, que suponen una carga onerosa en cuanto a los puestos directivos y que tienen una dudosa eficiencia en su funcionamiento. La segunda muestra de ineficiencia son lo que entendemos que hay externalizaciones sin control. Esto quiere decir de que hay una serie de partidas, por ejemplo, estudios y trabajos técnicos, que aumenta por 6º año consecutivo, superando ya los 16 millones de euros y supone un incremento del 85% en los últimos 6 años. Nos gustaría saber, y así lo pediremos, un listado de esos estudios técnicos, porque realmente deben ser extensos y muy buenos para gastarse 16 millones de euros y que no lo puedan hacer los cualificados funcionarios públicos con los que tenemos en esta administración. El subconcepto de trabajos realizados por otras empresas y profesionales sube un 18% y llega al 53,5 millones de euros. Los servicios de seguridad privada, 6,8 millones de euros, con un aumento del 60% en los últimos 5 años. Solo entre estas 3 partidas hablamos de 77 millones de euros. Si aplicáramos las políticas de austeridad, insisto, de la que hacen gala, lo sensato sería revisar todas estas externalizaciones de servicios y trabajos que se hacen fuera de la administración para ver cuáles de ellas, y confiamos nosotros que son muchas, podrían ser desarrolladas por el cualificado, insistimos, personal que tiene la administración local. Consideramos que es ineficiente también el presupuesto por la negligente política de ingresos. Esto se lo hemos comentado ya en la legislatura pasada, el caso de Juanjo Espinosa se lo ha recordado y lo seguiremos recordando, lo mal que se está aplicando el IBI diferenciado en esta ciudad. Entendemos que ustedes relajen la carga fiscal sobre los sectores bajos y medios de la ciudad, pero no así de los altos. Entendemos que es tarea de este ayuntamiento tener una política fiscal rigurosa para que aquellos, digamos, que tienen capacidad para pagar más, efectivamente contribuyan más
porque con eso se hace política social, se hace política local importante para la ciudad. Como saben, y usted lo sabe muy bien, señor Conde, el IBI diferenciado se está aplicando de forma negligente en nuestra ciudad y perdemos la capacidad de poder recaudar casi 60 millones de euros, nada más ni nada menos. Y tenemos un problema de inspección fiscal. Eso quiere decir de que el reducido número de inspectores y de agentes de calle hace que no se puedan aplicar de forma eficiente las propias ordenanzas de las que se dota el ayuntamiento. La falta de control, por ejemplo, de la ocupación privativa del espacio público supone una pérdida de ingresos para el ayuntamiento de como mínimo 1 millón de euros al año, no es poco. Entonces, aumentar la plantilla de inspectores y dedicarle recursos a que se apliquen y se implementen lo que son las ordenanzas supondría también mejorar la política de ingresos. La relajación fiscal no sería grave si Málaga no tuviera las necesidades que tiene. Tiene uso un tercer turno de... Voy terminando. Pero no es así. Nuestra ciudad tiene muchas necesidades y, por lo tanto, requeriría que las políticas fiscales se implementen con el rigor necesario. Consideramos que estos presupuestos también son ficticios. Y esto no es por ninguna inquina. Esto lo dicen los problemas de ejecución presupuestaria que muestra el equipo de gobierno año tras año y que ha sido señalado hasta por el propio interventor. En el presupuesto de 2018 han dejado sin ejecutar un 11%, 19 millones de euros del capítulo de personal y nada menos que un 66% de las inversiones previstas. Entonces, que digan que los presupuestos son realistas y ejecutables, ojalá si fueran, pero los datos de ejecución señalan lo contrario, que se presentan como unos presupuestos, por lo pronto, ficticios, por la escasa nivel de ejecución que suelen presentar. Y finalmente son unos presupuestos injustos, desde nuestra opinión. ¿Sabe por qué? Porque los presupuestos municipales son el principal instrumento para orientar las políticas locales y nosotros consideramos que las administraciones locales y este ayuntamiento también tienen una deuda interna. ¿Qué queremos decir con una deuda interna? Que cuando usted señala que se ha salido de los peores años de la crisis, y así refleja el reciente aumento de sueldos hacia los cargos públicos, esa salida de la crisis la tiene que notar la gente, fundamentalmente. Entonces, eso requiere que las políticas presupuestarias sean valientes y determinadas para suplir esa deuda interna que tiene la ciudadanía en materia de empleo, de acceso a la riqueza, de acceso a la renta, de derechos sociales, de vivienda. Nuestra ciudad tiene problemas muy serios que entiendo que ustedes claramente saben. Hay más de un 21% de paro, por ejemplo. Hay casi 20.000 familias que están a la espera de recibir una vivienda. Somos la segunda ciudad del país en el aumento de los precios del alquiler y eso requiere por parte del ayuntamiento de unas políticas mucho más determinadas que las que han presentado en estos presupuestos para suplir esa deuda interna. Insistimos, si se ha salido de la crisis, que lo note la ciudadanía, que lo noten los barrios y que lo note la gente de nuestra ciudad. Y es por eso que le comentamos que entendemos que cuadrar los números municipales no tiene mucha complicación, es decir, requiere ciertos saberes, pero con una calculadora y ciertos conocimientos de economía se pueden hacer. Lo difícil es cuadrar los números municipales con la gente y sus problemas dentro. Y eso es lo que nosotros entendemos que requeriría de unas políticas mucho más valientes y son las que intentamos presentar de la manera que hemos podido por el tiempo y por los datos a los que hemos tenido acceso en las propuestas. Proponemos una política de ahorro de más de 62 millones de euros, lo habéis visto en las enmiendas que presentamos, para centrarnos con políticas muy determinadas en un plan de empleo municipal al que dotamos de 12 millones, un plan de vivienda, un plan de emergencia climática que consideramos que es urgente para mejorar también la calidad de vida de la ciudad, un plan de derechos sociales, plan de seguridad y servicios municipales, plan de barrios, plan de igualdad, de deporte base, cultura local, etcétera, que en la réplica podremos detallar de forma más profunda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Giglia. Señora Murillo, tiene la palabra. Bueno, pues buenos días. Hoy se nos presenta en esta comisión un proyecto de presupuesto municipal para 2019. Un presupuesto que, para empezar, llega tarde desde nuestro punto de vista y eso sin duda ha sido fruto de la incapacidad de negociación del equipo de gobierno. Me dirán que no hay ningún problema para ejecutar este presupuesto que se nos presenta en el mes de julio y puedo entender que hasta cierto punto el Partido Popular así lo crea, porque se trata de un presupuesto continuista y en el que no se ha notado nada la entrada en el equipo de gobierno de un partido que ilusionaba y prometía cambios, pero que ha quedado como la concejala número 15 del Partido Popular. El presupuesto es la principal herramienta de cambio que tenemos las administraciones para actuar y mejorar la vida de nuestros vecinos. Pero el presupuesto que se nos presenta hoy aquí es un presupuesto continuista, irrealista y que no ataja los verdaderos problemas de la ciudadanía. En 2018 quedó sin ejecutar casi el 19% del presupuesto
y analizando de dónde venimos sabremos hacia dónde iremos. Por tanto, lo que nos espera es que dos de los organismos responsables de las grandes inversiones reales de nuestra ciudad, que son la Gerencia de Urbanismo y el Instituto Municipal de la Vivienda, vuelvan a tener en su capítulo 6, que es de donde salen las grandes partidas para esas inversiones, una ejecución inferior al 30%. Un presupuesto donde las grandes olvidadas vuelven a ser las familias. Saben bien que desde nuestro grupo reclamamos desde hace ya muchos meses la necesidad de bonificar la plusvalía por herencia al 95%. Una realidad que en campaña electoral el propio alcalde, Francisco de la Torre, reconoció en el primer debate que tuvimos que era necesario cambiar y con la que se comprometió. Incluso el Partido de Ciudadanos prometió el 17 de mayo de 2019 acabar con las plusvalías por herencia. Pero estos compromisos no vienen reflejados en ese presupuesto. De hecho, los ingresos previstos por el impuesto de plusvalía para 2019 ascienden a 48,8 millones de euros, es decir, un 4,51% más que en 2018, lo que demuestra la poca voluntad de este Gobierno municipal para acabar con esta situación. Son familias también las que esperan un plan de empleo municipal similar al que ya tienen otras ciudades desde hace tiempo, como Huelva, Sevilla o Gijón, que ya lo pusieron en marcha y, sin embargo, aquí en Málaga la ciudadanía sigue esperando a que su ayuntamiento palie una de las necesidades más importantes que tiene una familia. Y otra de las necesidades más importantes es la vivienda. La proliferación de pisos de alquiler turístico sitúa los precios de los alquileres en una subida que no ve fin. Según el informe que en el mes de junio ha emitido el portal Fotocasa, Málaga es la segunda capital andaluza con los precios de alquiler más caros y el precio de la vivienda ha subido casi un 6% en el último año. Esto dificulta y mucho el acceso a la vivienda. De hecho, este ayuntamiento ha podido comprobar cómo muchas familias beneficiarias del programa de ayuda al alquiler no han podido encontrar casa. El panorama, en el caso de la compra, no es mucho mejor y hemos comprobado cómo en el último año se han incrementado los precios un 17% y hemos vuelto a los niveles de 2017. ¿Proseguir, señora Murillo? Pero, pulse. Incluso hay zonas de la ciudad donde estos precios están por encima de los niveles de 2017. Y también son las familias las que quieren que su hijo hagan deporte y que ello sea compatible con el descanso. Vemos en este presupuesto municipal una partida para acondicionar uno de los centros educativos que fue hace dos años objeto de la polémica Sin botes no hay paraíso. Pero son más centros los que necesitan acometer esta reforma. Y lo que puso de manifiesto esta polémica es la acuciante necesidad que hay de equipamiento deportivo en los barrios. De hecho, hay municipios en nuestra provincia, municipios de 2.000 habitantes, que tienen mejores instalaciones deportivas que un distrito de 30.000. Los servicios públicos municipales también se han visto deteriorados en los últimos años. Hemos llegado al punto de tener un problema grave de seguridad. El personal dedicado a bomberos y policía es suficiente y sabemos que este problema se va a ver agravado en los próximos meses debido a la entrada en vigor del decreto que regula el coeficiente reductor de la edad de jubilación de los policías y que ello conllevará el aumento del número de jubilaciones anuales de la plantilla. Y no solamente se trata de la plantilla, sino que también los bomberos y los policías necesitan que se les dote de mejor equipamiento y elementos de seguridad para realizar su trabajo diario. Nuestro grupo considera insuficientes las partidas para equipamiento de estos cuerpos de seguridad del ayuntamiento y creemos que hay que incrementarlas. Por eso, en nuestras enmiendas que entregamos hoy y que las entregamos con un formato que era el que consideramos adecuado. Leí la comisión del año pasado y usted empezó también diciendo que no entregábamos las enmiendas en el formato adecuado. Me alegra saber que nos van a proponer un formato para el año que viene porque, como usted bien sabe, mejor que yo, este era un problema que se repetía y estaremos encantados de que por fin se solucione ese problema. Por eso, nosotros registramos hoy 56 enmiendas al presupuesto. No está todo lo que nos gustaría incluir, pero entendemos que no es nuestro presupuesto, que queremos negociar, que tenemos que ser razonables y por eso incluimos una batería de 56 enmiendas que esperamos que sean escuchadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Murillo. Bueno, voy a tratar de responder a varias cuestiones que se han ido planteando por parte de los intervinientes. Comentarle respecto a las cuestiones de forma que comentaba el señor Sgiglia, los retrasos, tengo que decirle que a veces,
y no y viene bien al caso esta frase, no es quien quiere, sino quien puede. Desde luego, si ha habido por este equipo de gobierno esfuerzo en materia de negociación y diálogo con todos los grupos políticos que ha permitido que toda una legislatura, año 2015-2019, haya podido acordar con diferentes grupos políticos, principalmente el Grupo Ciudadano, pero con todos los grupos políticos, cerca de 28 expedientes de modificación o presupuesto, ordenanzas fiscales en esta comisión, ha sido el equipo de gobierno que entendió desde el minuto uno, que las urnas habían hablado, que el diálogo era más necesario que nunca. Por lo tanto, ese diálogo tiene que tener siempre una corresponsabilidad, tanto del Gobierno como de la oposición, a la hora de formular enmiendas, en este caso de presupuesto, que sean técnicamente viables y encajables económicamente. Ustedes plantean, en suma, los dos grupos políticos, enmiendas, un total de 77 enmiendas, por importe de casi 120 millones de euros. Ya les digo, y en el pleno hablaremos de eso, el número de ellas que están ya encajadas en los presupuestos, porque al final coincidimos en más cosas de las que ustedes piensan. Pero ni siquiera en ese nivel de coincidencia, ni siquiera en el conocimiento que ustedes saben de que el presupuesto trata de responder a cuestiones que evidentemente deben de estar totalmente garantizadas y por lo tanto es crédito no disponible para libre elección, entenderán ustedes que nosotros el presupuesto no puede plantearse con unas enmiendas por importe de 120 millones de euros. Encajar las mismas sería pensar que deberíamos de tener no uno, sino dos o tres presupuestos más para poder encajar tal conjunto de propuestas. Propuestas que además tengo que decirle, y voy por el final de la intervención de la señora Murillo, que en lo que se refiere a enmiendas, pues evidentemente, pues claro que hay que un poco regularizar esta situación o dejarla más clara, porque las enmiendas que se plantean, en algunos casos, y miro al grupo Adelante Málaga, pues incluso no están compensadas, no están balanceadas económicamente. Hay una diferencia entre lo que se detrae y lo que se suplementa de 750.000 euros aproximadamente, porque, bueno, pues se plantea todo como un conjunto de medidas para un conjunto de medidas. Pero es que hay cuestiones que son irrealizables. Irrealizables. Se plantean ahora sabiendo que difícilmente se van a poder ejecutar, porque, evidentemente, corresponde los seis meses últimos, los cinco meses últimos de este año, pues el tratar de poner en marcha algunas propuestas que, evidentemente, por ejecución serían imposibles de realizar. Pero es que hay algunas cuestiones que son técnicamente inviables. Inviables porque jurídicamente no se sostengan. Hablamos de, por ejemplo, cuando se plantea a las claras un plan de empleo, y ya la intervención en algunos de los informes lo ha dicho claramente, que los planes de empleo directos no son competencia municipal. Sí hacemos políticas de empleo, de facilitar el empleo a través de mecanismos como el Instituto Municipal de la Formación y Empleo, en formación y tratar de casar la oferta con la demanda, adecuando los perfiles a las necesidades que plantean las empresas. O, en algunos casos también, bueno, facilitando la propia oferta de empleo público. Por cierto, oferta de empleo público que en alguna de las propuestas también se plantean cuestiones que son ilegales, bueno, o son irrealizables, porque se plantean crecimiento de la oferta de empleo público por encima, y aquí está el delegado de personal y el director de personal, por encima de la tasa de reposición, que a día de hoy es, pone, pues, un crecimiento totalmente limitado. Este equipo de gobierno ha manifestado, y lo vienen ustedes comprobando en diferentes acuerdos, nuestro interés por agotar al máximo la tasa de reposición, especialmente en policía local y en bomberos. Y la última oferta de empleo público de más de 90 policías y de otros tantos bomberos es prueba evidente de ello. Por lo tanto, ir por encima de la tasa de reposición pues supone una medida totalmente ilógica si se plantea a las bravas, porque estamos engañando a un colectivo que nos merece el de los respetos y el mayor de los apoyos, que lo estamos haciendo, insisto, con la tasa de reposición al máximo y con las prejubilaciones que además recientemente pues nos han azotado todos los gobiernos municipales a la hora de tratar de ponernos al día en esa disminución importante que ha habido de efectivo. Vuelvo, señor Sgiglia, respecto a la transparencia. ¿Qué mejor ejercicio de transparencia el que ha hecho este equipo de gobierno en la pasada legislatura
para plantear algo que no se hacía, que era un presupuesto por programas, para que ustedes puedan comprobar no solo un presupuesto por partidas, sino un presupuesto por programa, que pueda hacer usted un seguimiento de los programas y las diferentes partidas que diferentes organismos, áreas municipales, vierten en ese programa y poder hacer un seguimiento más directo de programas y políticas concretas que realiza este ayuntamiento. Un programa que además, o sea, un presupuesto que además tiene la oportunidad, lo hace este equipo de gobierno, de facilitarlo en Excel para su adecuado trabajo, para que sea todavía más fácil su tratar de comparar magnitudes y poder hacer sumas, etcétera, en un documento de Excel totalmente abierto. Un ejercicio de transparencia que hacemos cuando aportamos esta información con tiempo suficiente. Y además aumentamos la transparencia cuando publicamos, y así lo dicen todos los indicadores, todos los informes de seguimiento, de contratación, de informes de intervención, no solo al Pleno, sino en nuestro portal de transparencia. Un presupuesto que además califica el Grupo Adelante Málaga de ineficiente por la duplicidad. Hay un punto en este orden del día donde se aborda el tema de la reclasificación de los entes públicos, donde se recuerda que este equipo de gobierno pues tuvo que cerrar el Patronato de Deporte, la Agencia de la Energía, el Patronato Botánico, y así, bueno, la Fundación Casa la Fundación Pablo Ruiz Picasso, por la Casa Natal de Picasso, que engloba a otras entidades, pero que también ha tenido que asumir nuevas entidades que se nos han, y me contaba el interventor nada más entrar por la puerta de esta comisión, el consorcio de la orquesta, que lo ha adscrito el gobierno al Ayuntamiento de Málaga, antes, y la Fundación Musical Málaga, ese consorcio fue antes, y la Fundación Musical Málaga, que ya nos lo viene anunciando, que también lo adscribirá. Si usted plantea, señor Sgiglia, si hay que reducir entes, diga usted cuáles. Entonces, y a ver qué es lo que pretenden ustedes hacer, porque luego hay una cuestión de personal que está inserto en todas estas cuestiones, y no podía ser menos que tratáramos de hacer las cosas con lógica, pero abierto a su sugerencia en este sentido. Injustos. Habla usted de fiscalidad. Le he comentado cómo somos el ayuntamiento referente en materia de fiscalidad respecto a todos los ayuntamientos de España. Usted lo ha reconocido, con los que menos tienen. Apunta al tema de la del IBI diferenciado. Y tengo que decirle que quizá cuando hagamos una sentada, no toca ahora, de las ordenanzas fiscales, y hagan ustedes las propuestas para ordenanzas fiscales, quizás se lleven la sorpresa de que lo de los 60 millones que usted dice que estamos dejando de ingresar por no reclasificar esos el IBI de esos inmuebles, nos llevaría a un ingreso adicional de 60 millones de euros. Ya le adelanto yo que no llegaremos ni a 5 millones. Y miro al responsable de Gestrisan, porque estos números ya los hemos hecho. Hay recorrido, puede haberlo, pero ya le adelanto yo que hacer mediciones de este tipo creo que deben estar sustentadas, y así lo haremos en el seno de Gestrisan con el equipo técnico para que usted lo conozca. Pero la fiscalidad, si algo tiene en el Ayuntamiento de Málaga, es que es moderada y además sensible con quien menos tiene. Por cierto, señora Murillo, dejemos de engañar a la gente en materia de plusvalía, cuando además ya anuncian que quieren rescatar el impuesto de sucesiones y donaciones, y además a nivel general para toda España. Pero es que confunden, no sé si lo hace, yo creo que usted no, porque usted conoce mucho más que su portavoz el presupuesto, los presupuestos de una administración pública. Confunden las plusvalías mortis causa con las inter vivos, porque me habla del crecimiento de las plusvalías por el mayor crecimiento vegetativo, el mayor crecimiento de la actividad económica, no porque se mueran más personas. Afortunadamente, en Málaga la media de mortandad se mantiene estable, no ha habido ninguna epidemia. Evidentemente no estamos grabando más en plusvalías mortis causa, al contrario, estamos estableciendo muchas mayores bonificaciones en materia de mortis causa, muchas más bonificaciones. Es más, cuando toque el debate de las ordenanzas fiscales, ya hemos anunciado una cuestión que no hace ningún ayuntamiento de entidad como el de Málaga, donde ustedes gobiernan, que es seguir aumentando las bonificaciones, incluso ir a un paso más, que es que no tenga que pagar en plusvalía mortis causa aquel que no venda. Eso lo mantenemos. Y, entre tanto, esperaremos que el Gobierno central resuelva de una
de una vez por todas la situación de inseguridad jurídica que tenemos los más de 8.000 ayuntamientos españoles en la materia de plusvalía, porque en este sentido el Gobierno, y se evidencia nuevamente con los presupuestos del 2019, que tampoco está en una situación de impasse, donde todos los ayuntamientos estamos sufriendo esa parálisis que tenemos a nivel de Gobierno central. Por lo tanto, en materia de aumentar el nivel de inspección, señor Sgiglia, le digo y le adelanto que sí, que estamos en línea con el área de personal para aumentar el nivel de cuerpo de inspectores, para, evidentemente, que paguen los que tienen que pagar y que estén dados de alta los que tienen que estar, y esta situación, evidentemente, debe de avanzar. Ficticio. Yo el capítulo 1, ya le digo, el capítulo 1 debe de presupuestar todas las cuestiones que incluso son de tipo excepcional. Debemos de presupuestar pues las posibles situaciones de ausencia de personas en el puesto de trabajo, bien por baja, bien porque hay una oferta de empleo público que hay que poner en marcha, bien porque las personas que se encuentran fuera de, digamos, porque tienen una comisión de servicio, porque están en excedencia, o sea, cuestiones varias que además deben de estar presupuestadas. Pero es que además el Gobierno, en la Ley General de Presupuestos, nos invita a pensar que si el presupuesto a lo largo de la ejecución del año resulta que el crecimiento económico va por encima de la media esperada, podamos incrementar el salario de esas personas en un momento dado. Todas estas cuestiones deben de estar presupuestadas con suficiencia de crédito y, evidentemente, responder a estas ofertas de empleo público que van avanzando y que se van desarrollando, un buen volumen de ellas, las que está teniendo el área ahora mismo en estos momentos, y, evidentemente, deben tener ese respaldo económico cuando se lanzan estas ofertas de empleo público. Otros ayuntamientos han amortizado las vacantes que tenían para sacar dinero para otras cosas, y se han encontrado que cuando han tenido la oportunidad, por las tasas de reposición, de lanzar una oferta de empleo público, no han podido hacerlo. Nosotros, en este sentido, tenemos esa capacidad de, a mediados de año incluso, lanzarnos con una oferta de empleo público y no tener la necesidad de esperar a un nuevo presupuesto para dotar de nuevas plazas, porque las tenemos presupuestadas. Y voy terminando. Les invito a los dos grupos a conocer con profundidad la enorme política social que hace este ayuntamiento, enorme política social, incrementada hasta duplicada desde el año casi duplicada desde el año 2013. Evidentemente, la mejor manera de evidenciar que esto es así es porque desarrollamos innumerables cuestiones a este respecto. Hablamos de ayuda a domicilio, que se aumentan en 4 millones hasta llegar a los 28 millones de euros, con un total de 3.900 personas atendidas. Por cierto, 28 millones, que me permito recordarle, en esa disminución que proponen el Grupo Adelante Málaga y el Grupo Socialista respecto a la partida, otros trabajos realizados por empresas y profesionales de 53 millones, me permito recordarle que de esos 53 millones, 28 millones va todo en materia de dependencia. Así que cuando hacen bajadas del 50%, quiero advertirles que están tocando algo tan sensible como las personas que atendemos a través de dependencia, presupuestos finalistas que vienen de la comunidad autónoma y que, por tanto, no podríamos tocar. Estas son las cuestiones que digo, que muchas veces las enmiendas no están estudiadas con profundidad, pero que les invito a que trabajemos en este sentido. Y que, además, mayores cuestiones sociales que tienen que ver con la continuación e inicio de tramitación de 1.147 viviendas de protección oficial. Por cierto, señora Murillo, viviendas de protección oficial que se encarga usted de abanderar, cuando tengo que recordarle que la peor administración, la más insensible administración que hemos tenido en materia de vivienda de protección oficial, ha sido la autonómica gobernada por el Partido Socialista. 50 viviendas en más de 10 años en Málaga. No era un problema importante el que había como para que esta sensibilidad hubiera sido mucho mayor frente a las 5.000 viviendas que el ayuntamiento, más de 5.000 viviendas que el ayuntamiento ha ido promoviendo. Concretamente, en este presupuesto, 1.147 viviendas de protección oficial que están desarrollándose. El plan de emergencia social, con más de 10 millones de euros, el compromiso con los economatos, con 7 entidades que gestionan 8 economatos, las prestaciones económicas para vivienda
a través del plan de ayuda al alquiler, ustedes presupuestan 2 millones y ya este tipo, son el tipo de enmienda en el que le digo, no se la puedo aceptar porque me piden 2 millones, pero ya le digo que lo que ustedes piden está incluido, porque lo que tenemos de arrancar es el compromiso del IMV, porque el trámite solo tendrá efecto a finales, o sea, a principios del año siguiente. Por lo tanto, ese dinero que ustedes están presupuestando no se podría aplicar. Si el fondo de la cuestión, ustedes quieren más ayuda a personas que tienen dificultades en el acceso a vivienda a través del plan de ayuda al alquiler, el respaldo presupuestario para ese número de personas sí está en el presupuesto, ¿no? Cuestiones en las que coincidimos más de lo que ustedes piensan. Y en instalaciones deportivas, bueno, está aquí la que ha sido delegada de deporte, bueno, ahora está la señora Losada. En materia de instalaciones deportivas, al margen de la competencia en infraestructuras que las tienen las comunidades autónomas, el Ayuntamiento de Málaga ha abanderado un plan que tiene que ver con campos de fútbol, con pistas deportivas de barrio, que además han sido reforzados en las últimas inversiones financieramente sostenibles, pero es que además este presupuesto trae un pabellón de balonmano en el puerto de la Torre, trae el pabellón, trae nuevas instalaciones deportivas, el patinódromo en la zona de Teatino, trae también cuestiones nuevas que se incorporan como nuevas instalaciones deportivas. Señora Losada, tiene la palabra. Bueno, muy brevemente, indica la señora Murillo de forma peyorativa que esta concejala se ha convertido en la concejala número 15 del equipo de gobierno. Y a ese respecto me gustaría manifestar que mi grupo municipal no ha venido a dar la nota ni a nada más que no sea garantizar la gobernabilidad de este equipo de gobierno. Hemos decidido apoyar a la lista más votada y con esa lista más votada hemos llegado a un acuerdo programático. Nada de lo que hay en estos presupuestos está alejado de nuestro programa, porque para ello hemos llegado a un acuerdo. Evidentemente, si yo hubiera sido quien tuviera la mayoría, pues quizá, por ejemplo, hubiera sido más osada en las plusvalías y en otro tipo de características que lleva mi programa, pero evidentemente en el seno de un acuerdo ambas formaciones ambas formaciones tienen que llegar a lo que les une y garantizar la gobernabilidad. Indicar también que entiende este grupo que una mayor recaudación no siempre significa impuestos más altos, muchas veces precisamente es el efecto contrario y el efecto al revés, una mayor subida de impuestos normalmente lo que produce es una menor recaudación. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, señora Losada. Señor Kliga. Losada, si puede darle el botón para desconectar. Ahí. Señor Kliga. Sí, muchas gracias. Lo primero, comentarle, cuando hace esa estimación de datos agregados de 120 millones, se está equivocando porque muchas de las políticas son relativamente similares en cuanto a las propuestas del Grupo Socialista que la que planteamos nosotros. Por lo tanto, una lectura rigurosa de las enmiendas que proponemos ajustaría esa cantidad de manera considerable. Cuando nos invita a que le elaboremos propuestas sobre cómo optimizar o racionalizar la administración, lo haremos encantados, pero le invitamos que de los 16 millones de estudios técnicos que usted suele encargar, podría también incluir ahí, aunque eso insisto que lo podría hacer la administración local, un estudio justamente de cómo racionalizar ese organigrama institucional ineficiente que debe ser racionalizado, como insisto que ya se los viene encargando el interventor desde hace tiempo. Le voy a señalar algunos elementos que, entre muchos, que se podrían revisar. Por ejemplo, la sociedad. Sí, puede ser, puede ser. Sí, la sociedad de vivienda. También una serie de direcciones, por ejemplo, le comento algunos: Dirección Técnica de Fomento de las Artes, Dirección Técnica de Captación de Inversión Internacional, Dirección Técnica de Relaciones Internacionales, Dirección General de Seguridad en los Museos, por señalar algunos elementos llamativos que entendemos que no se rigen justamente con las banderas de austeridad de la que hacen gala. En cuanto al tema del empleo y de la formación, efectivamente desde el INFE se podrían implementar, al margen de que se podrían coordinar con la Administración de la Junta de Andalucía, planes de formación que faciliten el acceso a la formación para el empleo de miles y miles de jóvenes o de personas desocupadas de nuestra ciudad. Usted me dirá, ya se hace. No, de nuestra opinión se hace mal.
cómo funciona el Instituto Municipal de la Formación del Empleo y debe... Puedes seguir, puedes seguir. Ya voy terminando, mucho más amplia y aplicada de forma más eficiente. Con respecto a lo que comenta de Gestrisam y del IBE diferenciado, sí, nosotros mantenemos que se puede recaudar en torno a 60 millones de euros y estaremos encantados de debatirlo en detalle. Eso es simplemente igualándonos con la media de las grandes ciudades españolas. Y con respecto a los planes que traemos, pues simplemente incidir en el que la cuestión del acceso a la vivienda es un problema grave en nuestra ciudad y deberían, desde nuestro punto de vista, tomar nota, y si no, ya nos encargaremos de que así sea a lo largo de la legislatura. Hay un problema serio de acceso al alquiler que implica que el Instituto Municipal de la Vivienda se tiene que poner en marcha un plan eficiente, no el que están aplicando ahora, sino eficiente para promocionar que los propietarios opten por alquilar su vivienda de larga temporada en vez de sumirla o presentarla al alquiler turístico con los efectos contraproducentes que eso tiene. Y eso requiere recursos y... Sí, hay muchas más en las enmiendas que planteamos, para no extenderme, la cuestión de la emergencia climática y una inversión en condiciones con la cuestión de los parques periurbanos y las zonas verdes, pero sí quería decir una cosa con respecto al deporte base. Tan solo en el poco tiempo que llevamos aquí, nos han visitado ya 4 clubes deportivos de barrio. Parece unanimidad lo que voy a decir comparado con las grandes cifras que trabajamos hoy, pero lo quiero mencionar porque está aquí la responsable de deporte. Que no tienen ni para las redes de las porterías ni para pagar los autobuses para que los chicos puedan ir a competir a los campeonatos estatales, ¿vale? Entonces, si vamos a presumir de la capital europea del deporte, pido que además de las grandes infraestructuras que se quieren hacer, se atienda a un programa de gasto que ayude a estos clubes deportivos de base. Y por ahora lo dejo aquí. Gracias. Muchas gracias, señora Murillo. Luego, señor Guilía, que apague el micro. Sí, perdón. ¿Ya? Bueno, señor Conde, nos habla usted de bonificaciones en las plusvalías y yo esas bonificaciones no las veo. Precisamente el lunes estuve hablando con Olga, una vecina de Capuchino. Le puedo decir Olga como otros muchos nombres, porque todas las semanas he hablado con vecinos que han tenido problemas con las plusvalías. Olga tuvo que pagar una plusvalía de 6.000 euros por heredar la casa de su padre. Se tuvo que refinanciar para hacer cargo a esa plusvalía y ello la asumió en una depresión que a día de hoy hace que ni siquiera pueda trabajar. Si hay bonificaciones, cuénteselo usted a vecinos y a vecinas como Olga, que están sufriendo este drama todos los días. Usted dice que este presupuesto es realista y nosotros le estamos diciendo que no, que este presupuesto es irrealista. Se gastaron el año pasado 143 millones de euros menos. No es lógico que todos los años nos inflen los presupuestos y nos hagan creer que se van a cometer una serie de inversiones que al final no se materializan. Sí, pues sí. ¿Y saben ustedes por qué hacen esto todos los años? Lo hacen porque lo único que quieren es dar un titular que diga que aumenta el presupuesto un 4% como lo han dado este año, y eso no es así. También me gustaría recordarle que sigue habiendo en nuestra ciudad muchas comunidades de vecinos de los años 50, 60, 70, 80 que no tienen ascensor y que sigue habiendo muchos vecinos que no pueden salir de su casa. En los presupuestos municipales, la partida que encontramos este año para ascensores es solo de 10.000 euros. Es un dato que casi me avergüenza que sea tan pírrico. Y también me gustaría decirle que las subvenciones que salen del ayuntamiento, muchas de ellas son nominativas. Le hemos dicho ya en varias ocasiones que las subvenciones nosotros entendemos que tienen que ser de libre acceso, de libre competencia y que tiene que haber transparencia. Y por ello entendemos que todas las subvenciones tienen que ser en régimen de concurrencia competitiva. Y cuando le decimos que el presupuesto es irrealista es porque nos encontramos de nuevo inversiones o proyectos que fueron incluidos en años anteriores y que no se han realizado. Valga como ejemplo la rehabilitación del mercado de Salamanca, que se presupuestó en 755 millones y que se vuelve a incluir de nuevo en el presupuesto de este año por 768 millones de euros. Seguramente la culpa será de otra administración, no será del ayuntamiento, que es lo que suele usted decir en las comisiones, que me he leído las actas de comisiones anteriores y veo que normalmente sale por ese tema. Y también nos habla de la deuda. Decirle que somos el ayuntamiento más endeudado de Andalucía y que esa deuda corresponde
solo y exclusivamente a los mandatos de Francisco de la Torre como alcalde de esta ciudad. Y también me habla usted de un presupuesto expansivo, expansivo desde luego que no para los barrios, porque en los distritos las partidas siguen congeladas. Por eso nosotros le pedimos que incluya alguna de nuestras enmiendas que hemos presentado. Sí, para terminar. Y que entendemos que son totalmente realizables. Bueno, por el hacer ya el turno de cierre, comentar varias cuestiones. Se vuelve a existir desde el Grupo Málaga Adelante la eliminación de entes. Ahora ha matizado un poco su segunda intervención, pero en su primera intervención ha hablado claramente de eliminación de entes. No hablamos de una dirección general o tal, que se puede, podemos tratar de mirar y escudriñar y ahorrar unos eurillos ahí, pero cuando hablamos de eliminación de entes, usted lo ha planteado al principio, supongo que un poco fundamentado por las observaciones, que no reparo, señora Murillo, digo, para que usted se lo comente al señor Pérez, que todavía no sabe la diferencia entre una observación y un reparo, respecto a la necesidad de ajustar más nuestro holding municipal y tratar de optimizar en lo que se pueda. Evidentemente, hay que ser muy certeros en este tipo de medidas porque pueden todavía duplicar más el coste dependiendo de la compatibilidad de los convenios y de que si no hay medidas traumáticas a nivel de personal. Pero, insisto, si ustedes quieren plantear cuestiones a las claras, las planteamos y luego se estudian. Pero, políticamente, dígame usted, ¿Por dónde le gustaría empezar a suprimir ente? En el tema de IBI diferenciado tendremos el debate. Yo le aseguro, y esto no es una cuestión ni de mi condición de político, ni siquiera de economista. Yo ahí me dejo llevar por los técnicos, que son los que hacen los números, y los técnicos pondrán los números encima de la mesa para que ustedes puedan comprobar que lo que pretenden ustedes incrementar es inabordable. Quizá porque no sé si el concepto que solamente el 10% de los inmuebles diferenciados pueden tener un tipo superior al normal, al general, es quizá la parte que el matiz que ustedes no conozcan. Pero es que esa realidad es la que es. No todos los inmuebles, por diferenciados que sean, pueden tener un tipo superior al general, solamente hasta el 10%. Pero bueno, esos números se pueden hacer y ustedes podrán conocerlo en detalle. El acceso a la vivienda, si es que este ayuntamiento, si es que ha hecho todo lo que está en su mano para ir por delante de toda una comunidad autónoma en todos estos años, si es que con una comunidad autónoma con 35.000 millones de euros ha habido una total indolencia ante este drama social que el ayuntamiento ha asumido en solitario, no solo con la construcción de VPO, no solo con los planes de rehabilitación de viviendas, no solo con los planes de ascensores, también con las ayudas en materia de alquiler o con la atención directa a las personas que de la noche a la mañana se encontraban a través de Puerta Única en esta situación de vulnerabilidad máxima, familias enteras, y que hemos tratado de responder como administración cercana que somos, pero con muy pocas competencias y con escasísimos recursos si nos comparamos con la comunidad autónoma. Por cierto, se me olvidó en la anterior intervención, ya nos gustaría que en materia de viviendas turísticas la comunidad autónoma pues hubiera sido un poquito más diligente en anteriores etapas a la hora de generar el marco de regulación apropiado para que los ayuntamientos no nos encontremos aplicando medidas que son, a mi modo de ver, todavía parche cuando hablamos de una tasa de basura, pues porque la realidad es que el régimen jurídico debe de matizarse y coger y ser y dar respuesta a esta nueva evidencia y a este nuevo fenómeno social que nos está complicando a ciudades con amplia vocación turística. En materia de Málaga 2020, aquí está la delegada, y en materia de infraestructura, nuestra apuesta todas las asociaciones y colectivos que desarrollan el trabajo en materia deportiva ha sido constante. Es más, la filosofía del Málaga 2020 parte precisamente de eso, de trabajar el deporte, no el deporte profesional, sino el deporte de abajo arriba, de una ciudad que está, digamos, animada en la práctica deportiva. Y esa es la filosofía de Málaga 2020. Y de ahí todas las actividades que realizamos. Es verdad que la comunidad autónoma es la que tiene las competencias a la hora de patrocinar, a la hora de ayudar en la competición deportiva oficial.
cuando hay grupos que consiguen llegar a la competición oficial, es la comunidad autónoma la que debe de responder. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, ayudamos, pero evidentemente se nos quedan recursos, los recursos escasos, porque bueno, la práctica deportiva trae consigo precisamente desde las bases, pues que cada vez tengamos mejores equipos, mejores jugadores que consiguen llegar a competiciones deportivas. Ahí la comunidad autónoma también debe responder a este desafío, pues con la ayuda necesaria. En Plusvalía Mortis Causa, señora Murillo, usted me puede poner todos los ejemplos que quiera. Por cierto, esa señora que usted me ha mencionado, posiblemente no la hayan explicado a ustedes, que si viviera en Sevilla, en Córdoba, en Jaén, en Madrid, en Barcelona, en todos estos grandes municipios, pagaría, no solo pagaría, sino pagaría mucho más de lo que paga en Málaga. Por cierto, y en IBI pagarían bastante más también de lo que se paga aquí en Málaga. Yo tengo que decirle que hay 8.543 familias con nombres y apellidos que desde el 2013 han recibido una bonificación de hasta el 95% de Plusvalía Mortis Causa. 8.543 familias. Esos son 7,7 millones de euros que se han ahorrado esas familias y que no han tenido que pagar las Plusvalías Mortis Causa en Málaga. Yo sé, insisto, que ustedes en este tema tratan de confundir, pero no lo consiguen, porque la realidad es esta. Y nos encontraremos casos dramáticos, evidentemente. Nos encontraremos casos dramáticos. Pero, desde luego, si es por nosotros, a falta de regulación por parte del Gobierno central, daremos un paso adelante, y así lo hemos comprometido en el acuerdo con Ciudadanos, de que no pague el que no tenga que el que no venda la vivienda cuando la herede. Evidentemente, ustedes plantean, a base de titular también, esa amnistía fiscal que los aleja, a mi modo de ver, de su electorado. No sé, esa amnistía fiscal de que aquí no pague nadie, ya sea el recurso económico que tenga, esa realidad yo no la comprendo, pero ustedes la defienden, cuando realmente deberíamos de ser justos a la hora de plantear estas cuestiones. En materia de subvenciones y de ejecución presupuestaria, lecciones por parte del Grupo Socialista, con unos antecedentes como es en la Junta de Andalucía, con devolución de cantidades 100 millonarias en materia de ERE por mala ejecución, por subvenciones dadas de aquella manera, pues yo creo que estas cuestiones aquí están explicadas. La mayoría de las subvenciones, lo hemos explicado en otras comisiones, van dirigidas especialmente al tejido social para temas sociales, porque nos apoyamos de la estructura social para llegar allí donde la Administración no puede llegar, y esa estructura social responde multiplicando el dinero que se les da. Evidentemente, ahí siempre vamos a estar. Y por irme al tema concreto de Salamanca, que lo tenemos tan reciente la señora Pérez de Sile y yo, pues mire usted, pues Salamanca es un BIC, como bien de interés cultural, y habrá ido la, pues nos encontramos siempre dificultades, o simplemente a veces no por pedir dinero a la Junta de Andalucía, sino simplemente para que resuelvan a tiempo. Si hubiéramos tenido agilidad, ahora sí la tenemos, desde luego, pues hubiéramos respondido con más inmediatez a Salamanca. Y aparte, evidentemente, han surgido problemas estructurales recientemente, y tenemos que responder cuando hay que pilotar, en este caso, ese mercado, para que el mercado esté en suficiente, bueno, se rehabilite y quede como un inmueble atractivo, dinamizador de la economía de la zona, que responda a las expectativas de los puestos y que de alguna manera estemos todos trabajando. Se ha comentado una cuestión relativa, y ya por terminar, al tema de la fiabilidad o del impacto que las políticas en materia de empleo y del INFE, y miro aquí al señor Nadales, que es el gerente. Yo asistí al organismo en la sesión donde se planteó el presupuesto y escuché atentamente las intervenciones. Yo, en vez de invitarle ahora al señor Nadales que suba, que hable y que extienda más, yo sí pediría, que me consta que el señor Nadales se va a prestar a ello, que se hiciera pues la máxima exposición de todas las políticas que hacemos, porque son beneficiosas y porque tienen una medición real del impacto que se consigue en todas ellas, ¿no? Y por último, señora Murillo, nunca los barrios han estado más atendidos que en los sucesivos presupuestos que venimos desarrollando. Esa Málaga olvidada que enarbola el señor Pérez se enfrenta
solamente en estos presupuestos, no solo al 11 millones de los distritos, sino se enfrenta a la piscina y pabellón de balonmano en el puerto de la Torre, al campo de fútbol de Guadalmar, a la antigua cárcel de Cruz del Miradero, a la ampliación de la biblioteca Vicente Espinel, al parque de San Rafael, al parque de bomberos de Martirico, al patrimonio de Teatino, al centro cultural vecinal Limonar y al proyecto Hogar Palma Palmilla, por irme a unos cuantos distritos de esa Málaga olvidada que nada tiene que ver con lo que reza en los presupuestos. Y yo creo que con esto queda un poco expresada todas las cuestiones. Doy la palabra al señor secretario. Sometemos a votación en primer lugar las enmiendas del Partido Socialista. Cuatro votos a favor, cinco votos en contra. A continuación, las enmiendas de Adelante Málaga. Cuatro votos a favor, cinco votos en contra. A continuación, el proyecto de presupuesto. Cinco votos a favor, cuatro votos en contra. Procede ahora votar el punto. Perdón. Le ruego a la oposición, si quieren mantener las enmiendas de cara al pleno, para su defensa lo comuniquen a la secretaría al finalizar la sesión. Si lo quieren hacer de viva voz, pueden hacerlo. Quieren mantener las enmiendas para que queda recogido. El punto número 4 tiene que ver con la plantilla del personal funcionario laboral eventual y puesto singularizado del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga correspondiente al año 2019. Procede la votación tal cual hemos comentado en este punto. Ocho votos a favor, una abstención. Procede la votación del punto número 5, que es la plantilla de personal, en este caso del organismo autónomo, gestión tributaria y otros servicios del Ayuntamiento de Málaga, Gestrisam. Ocho votos a favor, una abstención. Procede la votación del punto número 6, propuesta de aprobación de la plantilla de personal de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Cinco votos a favor, cuatro abstenciones. Procede la votación del punto número 7 de la plantilla de personal del Centro Municipal de Informática, CEMI. Ocho votos a favor, una abstención. Procede la votación del punto número 8 de aprobación de la plantilla personal del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, INFE. Lo siento, me he distraído un momentillo. Se procede a votar este punto 3 nuevo. Punto número 8. Ocho votos a favor, una abstención.
Procede la votación del punto número 9, plantilla del personal de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales. Ocho votos a favor, una abstención. Procede la aprobación, la propuesta de aprobación de la plantilla del personal del Instituto Municipal de la Vivienda IMV. Ocho votos a favor, una abstención. Procede ahora la propuesta de aprobar o no la propuesta del alcalde-presidente relativa a la modificación del acuerdo de clasificación de las entidades dependientes que integran el sector público local de este ayuntamiento. Esta propuesta no tiene nada que ver con el presupuesto municipal, pero entiendo que la han conocido. Si no existe ninguna cuestión que se quiera plantear, pues procederíamos a votar directamente. Cinco votos a favor, tres abstenciones, un voto en contra. Pues finaliza aquí esta comisión, agradeciendo a todos su participación y emplazándonos al pleno, y agradeciendo al equipo de economía y a los técnicos que han asistido a esta comisión. Muchas gracias.